Bueno, otro tema que por allí se impone que también es, a ver, a veces digo tapas de diario, pero no deja de ser importante en función de que no podría ser un riesgo potencial para, digamos, la alimentación de todos los argentinos. Se está hablando de la sequía, se está hablando de que también las grandes lluvias que se prometen para los primeros meses del año próximo complicarían la siembra temprana. Es decir, este combo estaría afectando de manera tal al agro, más allá de la posibilidad de venta respecto de lo que sean las exportaciones, sería precio internacional en función de lo que sea capaz de darnos el mercado, Claro. pero también de cómo van a ser los precios para nosotros los argentinos, ¿no? ¿Qué estás viendo vos, Manuel? Bueno, primero la sequía, que la gente se está olvidando de eso, pero es muy fuerte lo que estás diciendo. El maíz prácticamente ya está afectado muy duramente, porque es la zona núcleo. El trigo empieza en la zona ya también difícil, empieza a ser afectado. Y después va a tocar la soja, que en términos de divisas es lo más grave. Pero que también si esto perdura, la sequía que tenemos va a afectar. Esto sin duda que es así. Y bueno, y ahí hay que, esto también va a incidir sobre la carne, porque no habiendo maíz o encareciéndose el maíz va a encarecer la carne, ¿no? Porque la terminación de los animales en los filtros se hace con maíz. Pero acá también nos mueve a nosotros, al pueblo. Manifestarnos a favor y en contra en la calle con orden, todos sabemos pacíficamente, pero también activamente en cuanto, primero no comprar donde vemos que se exageran con los precios, pero además denunciar. Yo lo he visto funcionar en las denuncias desde que era chico, cuando la gente actuaba, militaba y directamente denunciaba en las secretarías de comercio y demás, a los comercios o a los empresarios que ponían precios elevados. Denunciaba y venía la clausura, ¿eh? Yo he visto clausura cuando estaba la ley de agio de especulación. Ahora está la ley de abastecimiento. O sea que puede ser lo mismo. Multas y clausuras. Y yo pido a todos, a nosotros, a cada uno de nosotros, le ruego, me ruego yo mismo, de que tengamos eso. Primero, no comprar precios excesivos. No, dejar de comprarlo, eludir. Incluso reemplazar algunos productos. Y segundo, denunciar los precios abusivos. Hay que hacerlo. Y ya para el cierre, un minuto de reflexión final, porque sabemos que tu agenda es bastante comprometida, Manuel. Que no digo qué vaticinás o qué desearías vos o te gustaría ver de aquí a fin de año para decir, bueno, ponemos una fecha próxima, nos vemos en diciembre y vemos qué es lo que nos depara el 2023. Que se apure esto de los precios cuidados, mejor dicho, esto de los precios justos ahora, Sí. se reemplaza el precio cuidado por precios justos, que se apure y se amplíe. Y después me gustaría ver algunas cosas que claramente algunas empresas o comercios, empresas fabricantes o productoras y comercios que han exagerado y que se han burlado y que han perjudicado al pueblo argentino y al Estado, por supuesto, que es todo el pueblo argentino, verlos multados y clausurados. Yo voy a aplaudir al gobierno si hace eso. Y aprovecho ya al cierre 30 segundos. ¿Te impactó saber del financiamiento de Caputo a Revolución Federal? Me ¿Te tomó parece por sorpresa? una cosa espantosa que nunca había ocurrido en nuestro país. Me parece cada día aparecen más evidencias de esto. Me parece un acto criminal, sobre todo por la Caputo son el hermano de la vida del expresidente Macri. Sí. Y además de la forma absurda que quieren presentar por qué hicieron esta contratación que le dieron, ahora ya no son 8 millones, pero son 13 millones Sí, de pesos que se 15, los sí. dieron. Y son todos gente que han estado promoviendo el Sí, el enfrentamiento. descontento social, Y sí, el la descontento confrontación social y entre el argentinos. enfrentamiento no solamente con el gobierno, sino con otros grupos Sí. del pueblo. Y para generar un perjuicio grave como es un crimen, un magnicidio a la vicepresidenta o a cualquier Sí, sí. que fuera. Pero es mucho más grave cuando se trata de personas que por lo que un crimen sobre ellos puede repercutir en la población, nos lleva a la guerra civil, o estaríamos en guerra civil, con enfrentamientos armados terribles.
Yo creo que esto también merece que la justicia actúe en serio, porque veo que ahí la justicia está, la Corte Suprema para mí es una vergüenza, han destruido. Esta Corte Suprema no tiene nada que hacer, mirá lo que te voy a decir, con la categoría y la equidad con que trabajaba la Corte Suprema de la época del proceso, que cuando Videla y Massera no la querían dejarlo claro. Optar por salir del país al padre de los Timerman, sí. Que como dice la Constitución, el presidente de la Corte lo llamó a Videla y le dice, nosotros lo vamos a acompañar a Ezeiza para que pueda cumplir e irse del país. Es peor que la del proceso. Es en el proceso, y Videla lo llamó a Massera. Esta es peor. Esta es peor. Esta no hace justicia. Hubo más justicia con la Corte Suprema, era más, más jurídica y más justa la Corte Suprema del proceso que esta que tenemos ahora. Impidió que le prohibieran salir del país a Timerman. Y al hijo de Timerman, a Héctor, que era un gran personaje, una persona excelente como periodista, pero como ser humano, la Corte Suprema de Macri no le dejó salir del país para ir a hacer el tratamiento que estaban haciéndole de cáncer en Estados Unidos. Y se murió. ¿Cómo se repara este daño, Manuel? No tiene reparación. Lo que hay que hacer es que esta Corte se tiene que ir. Pero las mayorías necesarias en el Congreso no le dan al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, de nuevo, tenemos que nosotros reasumir como pueblo, tenemos que reasumir el poder que está en el pueblo. Que se, por vía constitucional se le delega al Congreso. Pero tenemos que resumir, ¿y qué es lo que hay que hacer? Yo he estado en la plaza de tribunales, pero no éramos tantos como debíamos hacer. Debíamos haber llenado 100 plazas de tribunales para decirle a la Corte que se vaya, que se vaya, que no puede seguir así, pacíficamente, por favor, siempre en paz. Pero plantearles que se vayan. Ahora, una Corte así, y por lo que vos me decís, atenta contra la seguridad jurídica cuando da garantías a determinado tipo de amparos para sacarle dólares al Banco Central. Y bueno, eso es un robo. Eso es la complicidad de la ¿No justicia. Comprenden el fenómeno financiero, comercial sí, o de urgencia? ¿O les importa un bledo? Les importa un bledo. Quieren llenarse los bolsillos. Les importa un bledo porque no ven que además lo que ellos ganan y todas las... deben juntar 3 millones de pesos con las distintas cosas. Si no ven que eso tienen que pagar impuestos a las ganancias, si salen a militar en contra del pago del impuesto a las ganancias, cuando antes de ser nombrados en la justicia decían que los jueces tenían que pagar impuestos a las ganancias, eso es falta de vergüenza y de nuevo el egoísmo ciego y el egoísmo que Dios los está mirando. Acá no termina todo, después de esto viene la vida pues, después de la muerte. Bien. Y la van a pagar. Entiendo, Manuel. ¿Una reflexión final? ¿Para quién debe? Unión. Sí. Unión entre el pueblo, comprensión, solidaridad, sí. Caridad. Sí. Pensemos en todos, que somos todos una sola comunidad. Que todo nos une, no hay nada que nos separe. Ajá. Lo que nos separa es el egoísmo de algunos que busca generar como esto que bien planteabas, que lo trajiste, esto de la Revolución Federal, cómo se llaman, sí. Estos sinvergüenzas, sí. Millonarios con todos los privilegios que pagaban para matar gente o para generar que muera gente porque generaban disturbios. Y bueno, veamos quiénes componen los grupos de Macri, vamos a ver que allí hay algunos señores que fueron muy violentos toda su vida. Se entiende. Perfecto, Manuel. Bueno, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos en tu casa. Para nosotros fue muy importante escucharte, así que va nuestra consideración y nuestro agradecimiento. No, el agradecimiento es mío, Aldo, que me permitís comunicarme con tu gente. Bien. Y sé la importancia que tiene tu audiencia y sobre todo cómo repercute en Rosario, ciudad que tanto quiero y que tanto agradecimiento le tengo. Muchas gracias, Manuel.